descende un 13,5%, pero se mantén los 7 desafiuzamientos diarios, no podemos aceptar esa coletilla que siempre se le ponen a las iniciativas, a las enmiendas del Partido Popular, continuar trabajando. Continuar trabajando es una expresión que no podemos aceptar, porque políticamente sería aceptar de que ustedes están llevando a cabo políticas para paliar esta cuestión, cuando los datos o desminten. Pero en cambio, ustedes, cuando falan dos concellos, no tienen esa misma comprensión, porque solicitan de todos los concellos una mayor implicación. Entonces, ¿también podemos solicitar una mayor implicación de la Xunta de Galicia? No problema. ¿Podemosla solicitar? No. La Xunta de Galicia tiene toda la implicación. No mejoran los datos, sigue habiendo después de 7 años 7 desafiuzamientos diarios, pero tiene toda la implicación del mundo. Entonces, ¿qué? ¿Incompetencia? Claro, entonces solicitamos una mayor competencia de la Xunta de Galicia y que cambien los responsables de las políticas de vivienda de estos años. Claro. Y ahí sí que introduce una cuestión muy peligrosa al Partido Popular, que ahí no tiene ningún escrúpulo y que se ha introducido a conselleira no pleno, que es descargar responsabilidades en otras administraciones. Claro que tienen responsabilidades esos concellos, claro que tienen una parte importante que hacer los concellos, pero no empecen ustedes para votar balones fuera a enfrentar a las administraciones que, en teoría, tienen que colaborar para solucionar un problema. No empecen por ahí, porque eso ya sería la última frivolidad de un gobierno que no es capaz de resolver un problema y que busca chivos expiatorios. No puede ser. Y cuando queira, debatimos caso por caso, y yo no tengo ningún problema en caso por caso. Claro, porque resulta que ahora las mareas son las culpables de los desafiuzamientos, que llevan 8 meses gobernando. Y en cambio, el señor Castiñeira di que el gobierno popular no estado solo lleva 4 años. A ver cómo son capaces ustedes de vender esos argumentos. A ver cómo son capaces ustedes de vender esos argumentos. Y después no fale, no colla ese ejemplo de una plataforma que, por un caso de Vigo, felicitó a profesionalidad de los trabajadores del Instituto Galego de Vivienda solo, como una adhesión de esas plataformas a las políticas de vivienda del Partido Popular. Si en ese caso en Vigo la plataforma felicita a profesionalidad de los trabajadores de Igos, está muy bien. No intente hacer ver con eso que esas plataformas están satisfechas con sus políticas, más bien al contrario. Esas plataformas son precisamente las que están denunciando unas políticas que no quieren dar solución. No es que no sean capaces, es que no quieren dar solución. Porque en el fondo ustedes no quieren cambiar el modelo. No quieren cambiar el modelo que lleva a estas cifras. Y por eso, usted tiene razón cuando fala de que suben los lanzamientos por alugueiro, por falta de pago de alugueiro, y bajan las ejecuciones hipotecarias. Pero eso es precisamente a consecuencia del modelo caro que vamos. Modelo de precariedad, donde los salarios no dan para pagar un alugueiro y donde hay cada vez más gente que no tiene ningún tipo de ingresos. Esos son los casos que estamos viendo todos los días. Y eso que hay que cambiar, remover profundamente las políticas para acabar con esos casos, si no van a seguir. Por lo tanto, creo que, y para rematar, a iniciativa que insta a Xunta a implementar medidas informativas y de coordinación suficientes para garantir un conocimiento efectivo, solo se podría rexeitar si se considerase que esas medidas son suficientes. Si usted dedique que las medidas son suficientes, vote que no. Pero como usted no reconoce que no son suficientes, debería de apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. El siguiente asunto a tratar.